Me trataron de violar, la traumática confesión de Julia Fernández sobre sus primeros años en el modelaje, me trataron de violar cuando yo tenía 17 años, en Brasil, dentro del mismo ambiente, fue la confesión de Julia Fernández que impactó en Glamorama TV esta semana. Mire aquí el video. Minuto 18. La brasileña de 23 años, ex figura de los realities de Mega, ex novia de Ignacio Lastra y una de las mujeres más estupendas de los eventos, dio un crudo testimonio en el programa animado por César Barrera y donde fue invitada, junto a Kenita. Julia partió a los 15 años a trabajar y viajar por el mundo como maniquí, tras ser descubierta en su pueblo del Gran Pantanal de Brasil. En el espacio que emite Glamorama.cl y LaTercera.com, y sus respectivos Facebook, los miércoles a las 15:30 y repite el canal Vive de VTR en la señal 47 del cable en Santiago, y 55 en Viña, la modelo y Kenita Larraín compartieron sus experiencias sobre los trastornos alimenticios y fuertes situaciones de acoso que se viven en las pasarelas. Fernández ahora tiene su propio espacio televisivo, Bar de Chicas, que va a las 1 de la mañana de domingo a jueves en UCV TV, animado por Flavia Fuseneco. Allí la brasileña es panelista estelar junto a Junet Guerra. En tanto, estas fueron sus palabras en Glamorama TV, dichas con su manera de hablar el español que aún tiene bastante de portugués. César Barrera, el tema del año sin duda ha sido el tema del acoso, en el mundo del modelaje ¿cómo se vive eso? Julia Fernández, terrible, fuertísimo. Una niña extranjera, joven, guapa, batallando para tener su platita, no tiene familia, no tiene amigos, sabe que es la palabra de él contra la palabra de ella. ¿Y quién es ella? Entonces, ellos abusan del poder, tratan de conquistar a las niñas de todas las maneras. A mí me hicieron propuestas terribles. Cuando tú miras la cara de la persona, sabe lo que está pasando y aún se trata de hacer el bacán. Barrera, espérate, pero a ti te pasó, Fernández, muchas veces. Muchos acosos, Barrera, que nos puedes contar ahora, Fernández, por ejemplo, vamos a una reunión de trabajo, te paso a buscar a tal hora. Te fue a buscar, ya, vamos a comer a tal restaurante para hablar de temas del trabajo. Ya, muy bien. No, ¿sabes qué? Vamos a mi escritorio, voy a pedir allá un sushi, porque hay un evento en ese restaurante. Y mentira, para escapar de esa situación, para tener buena onda, porque nadie quiere pelear, nadie quiere hacer escándalos, y para que la persona entendiera que uno no quiere nada, es complicado, Barrera, ¿cómo lo hacías tú en esos casos que sabías que te estaban ofreciendo otras cosas, Fernández, ahora, no hace mucho tiempo? Mira, yo ya conozco el mundo del modelaje. Hoy día conozco mucha gente grande, conozco personas grandes, entonces ya no me asusto con cualquiera que me viene a ofrecer pega, porque yo conozco gente muy grande, pesada en el mundo de la moda. Pero una niña que no conoce, que no tiene los contactos que tengo yo, también el mundo está cambiando, las mujeres están más empoderadas. Antes pasaba eso y la culpa es de ella, porque se estaba ofreciendo, porque estaba mostrando las piernas. Pero hoy día las cosas están cambiando, las mujeres están hablando, se están defendiendo entre ellas.
Ahora, la mujer tiene mucho más coraje para denunciar un acoso. Barrera, pensando que entraste a los 15 años en este ambiente, ¿viviste alguna situación traumática? Fernández, sí, viví. Barrera, ¿puedes contarlo? Fernández, no mucho como fue, pero me trataron de violar cuando yo tenía 17 años, en Brasil, dentro del mismo ambiente. Barrera, ¿quién te ayudó en ese momento? Fernández, tenía una amiga. Nunca salimos solas, pero el tema de las drogas y todo, tienes que ser muy inteligente para vivir, no solamente en ese mundo, mira que yo iba a fiestas de universidad. Mi última pareja era universitario, y tiene mucho eso. La gente tiene que comenzar a ver que hay drogas en todos lados y no solo en el mundo del modelaje. En la universidad y en muchos lugares pasa eso. Las mujeres tienen que estar atentas, apoyarse las unas a las otras, juntarse y no tomar bebida del vaso de cualquiera. El discurso que tu mamá te dice todos los días cuando eras niña y tú no crees, es verdad. Barrera, en ese contexto, fue una persona mayor, Fernández, mayor, mucho mayor. Barrera, ¿fue en un contexto laboral? Fernández, la excusa sí, fue un contexto laboral. No pasó nada, pero muchas sí son víctimas. Gracias a Dios no me pasó, pero sí tuve que pelear ahí. María Eugenia Larraín, ¿pudiste sanar eso? Fernández, sí, con el tiempo. Me tranqué de hablar del tema muchos años, y siento que ahora, en el momento que estamos viviendo, es un momento para hablar así. Antes yo tenía vergüenza, porque la culpable sería yo, pero ahora yo sé que hay muchas niñas que pasan por lo mismo. Muchas niñas me escriben por Instagram, me violaron con tantos años, no sé qué hacer. A cada una yo contesto, muchas pasan por eso, busca ayuda, hay que mostrar que no estamos solas. La mujer tiene que empezar a apoyar a la mujer. La mujer normalmente es quien discrimina a la otra. Eso está mal, no puede ser así.